Buenas noches a todos. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les ha ido ya el día jueves? ¿Verdad? El tan ansiado jueves. Espero pues que les haya ido bien en el examen que hicieron el día de ayer. Primeramente Dios, ¿verdad? Bueno, estamos acá ya arrancando pues ya la fase final de este curso de servicio de atención al cliente, ¿verdad? Ya estamos en la última fase ya. De ahí solo tenemos 3 días el día, la próxima semana, y acabamos pues todo el curso, ¿verdad? Esta última fase es la fase de fidelización. Es decir, que vamos a estar viendo la parte de fidelización en el servicio al cliente. ¿Okay? Vamos a arrancar ahora y terminamos pues el miércoles. Pero antes quisiera pues ver resolver el examen que se estuvo haciendo el día de ayer. Hoy, este día, en transcurso de este día, pues esta noche, pues no voy a encender la cámara porque con la lluvia el internet pues ha estado bastante inestable. Así que no quiero pues que nos quedemos a media clase y sin poder poderla completar, ¿verdad? Así que vamos a ver. Esta última unidad se llamaba sobrepasando las expectativas del cliente. Es decir, que nosotros queríamos sobrepasar sus expectativas antes de la venta, durante la venta y después de la venta. ¿Sí? Esa era la idea. Sobrepasar las expectativas del cliente. Vamos a compartir aquí la pantalla. Que por cierto, hoy sí fue un gran porrazo de agua que cayó, ¿verdad? Complicadísimo. Pero bueno. Veamos. Vamos de volumen. Ahí está. Bueno, vamos a ver. Dice el objetivo, número uno, conocer las expectativas de los clientes para poder gestionar significa tratar de evitar decepcionar, estableciendo de antemano lo que de forma realista se puede lograr o entregar a los clientes, ¿sí? Es decir, tratar de evitar de decepcionarlos. ¿Ok? Por otro lado, ¿cuál es la mejor ruta para cualquier empresa en gestión de las expectativas antes de la venta? Simplificar al cliente en el proceso de selección. Las expectativas del cliente durante la venta se centran en cómo les hace sentir la marca. El cumplimiento de las expectativas de los clientes después de la venta brinda 3 ventajas principales: rentabilidad, ventaja competitiva y reputación. Que eso fue lo último que hemos estado viendo, ¿verdad? Y sacar todo el partido de las quejas de los usuarios nos da como resultado fidelizar a un cliente para siempre. Es decir, si nosotros somos capaces de resolverle los problemas al cliente y que el cliente quede satisfecho, contento y encantado, pues simplemente ese cliente va a ser fiel a nosotros. ¿Ok? Quiero saber si hay alguna pregunta de todo lo que hemos visto hasta ahora. Para pasar al tema, ¿verdad? Ajá. ¿Ninguna pregunta? Bueno. Continuamos entonces con el tema. Yo no sé, hoy hay poquito, ¿verdad? Ha de ser por la tormenta que ha de haber complicado algo, alguna situación o algo. Porque sí, es raro que solo hayan tan pocos. Pero bueno. Vamos a ver, sigamos. ¿Qué es y para qué sirve la fidelización? La lealtad del cliente es una pieza clave para el rendimiento de una empresa. Sin embargo, ofrecer un producto o servicio innovador de calidad no es suficiente hoy en día para conseguir clientes leales. ¿Por qué razón no es suficiente? Porque hay muchos competidores que están ofreciendo cosas similares, ¿sí? Es decir, servicios innovadores y de calidad. Entonces, ¿por qué razón? Si tiene varias opciones, ¿por qué razón el cliente tendría que ser fiel a nosotros?
sería la pregunta. ¿Por qué el cliente tiene que preferirnos a nosotros? ¿Sí? Su fidelización, por tanto, se hace necesaria mediante estrategias de fidelización efectiva capaces de propiciar esa confianza y lealtad. En el ámbito del marketing, la fidelización es un concepto esencial para empresas orientadas al cliente. Dijimos que había tres tipos de empresas orientadas a tres cosas: al cliente, a los dueños y a la marca, que persiguen una relación a largo plazo con los usuarios finales. En la práctica, el objetivo no es otro que lograr la fidelidad del cliente, es decir, que un consumidor que haya adquirido nuestro producto o servicio se convierta en cliente asiduo, que todavía mejor, además, nos recomiende. Es decir, que se convierta en fan de la empresa. Esa es la idea, que se convierta en fan del producto, que sea fanático del producto. ¿Sí? ¿Saben? Hay algo bien interesante, y es que las compañías multinivel hacen esto en tiempo récord, la fidelización de los clientes. Eso es algo bien interesante. Las estrategias que ocupan las compañías multinivel, ¿verdad? Que hay varias, aquí en el país hay un montón de compañías multinivel. Entonces, las compañías multiniveles tienden a fidelizar mucho a sus clientes de una forma bien rápida. Eso es algo bien interesante que logran hacer ellos. Pero, ¿por qué lo logran hacer? Bueno, porque resulta que los clientes, es decir, los que distribuyen el producto, porque esos son los que venden, los que compran realmente, y luego lo revenden, ocupan una tendencia que está muy de moda hoy en día. Bueno, no está sí es una moda, pero es más que todo tendencia, y es la libertad. ¿Sí? La libertad. Libertad financiera. A la gente, hoy más que nunca se está dando esa tendencia. La gente quiere libertad financiera, es decir, que puedan ellos decidir trabajar o no trabajar, o si trabajan, trabajan un medio tiempo o unas horas al día, y tener la libertad de poderlo hacer desde cualquier parte del mundo. Sí, de ahí salen pues los nómadas digitales, que son personas que se dedican a hacer negocios por internet o trabajos remotos por internet y andan viajando por todas partes del mundo. Con su mochila y su laptop, y ahí va, ¿verdad? Ahí va todo. Entonces, es una tendencia que empieza, que ya empezó, y eso va para largo, ¿verdad? La tendencia de la libertad financiera. De ahí es que salen un montón de gente con un montón de cursos sobre inversiones en la bolsa, sobre inversiones en criptomonedas, sobre inversiones en Forex, etcétera, ¿verdad? Entonces, también incluye ahí los multiniveles, porque los multiniveles, esa es la promesa del multinivel. Si usted hace un trabajo bien hecho, usted va a tener libertad financiera. ¿Okay? Por esa razón, los multiniveles pues logran la fidelización de sus clientes de una manera, un tiempo bastante récord, ¿verdad? Rapidito. Aparte de eso, el valor que entregan a sus clientes. ¿Y qué valor es lo que entregan? Pues bastante información, o sea, los capacitan. Entonces, al tener gente entrenada constantemente, obviamente van creando una, ¿cómo se le llama esto? Una fidelización emocional a la marca. Es decir, aman la marca. Porque no puedo decirlo otra palabra, pero aman la marca del multinivel. ¿Sí? Entonces, de tal manera que defienden a capa y espada del multinivel. Entonces, se convierten en tiempo récord en personas que se fideliza en una manera bastante rápida. Bueno, vamos a ver. La satisfacción del cliente no siempre garantiza que permanecerá fiel a la empresa. Ojo con eso, no siempre. ¿Por qué razón no siempre? Porque, como les decía, hay un montón de competidores más que están ofreciendo cosas iguales o similares. Entonces dices de repente, ¿por qué le voy a comprar solo a ellos? Mejor le voy a comprar también a este otro. Quiero probar. ¿Qué tal me va? Si me conviene más o me conviene menos, etcétera. Si bien está satisfecho, influirá en su lealtad, ello no evita que pueda decidirse a adquirir también productos o servicios de la competencia. Exacto lo que estábamos hablando, ¿verdad? El hecho que el cliente haya salido satisfecho no significa que no se va a convertir en una persona fiel. No, eso lleva tiempo lograrlo, lleva tiempo lograrlo. Y por eso hemos enfatizado la parte del servicio al cliente. ¿Por qué?
Porque la parte de servicio al cliente es la puerta de entrada a la fidelización, es el primer paso a la fidelización. Que podamos nosotros hacer esa llamada de seguimiento, ese feedback de parte de la empresa para los clientes, todo eso influye bastante, influye bastante. Por tanto, una serie de factores que también influyen en elegir nuestra empresa o la competencia. En este sentido, la fidelización pretende que esos factores sumen en lugar de restar a la hora de tomar decisión. O, lo que es lo mismo, se busca desarrollar una estrategia de fidelización que haga sentir al cliente bien atendido, en un punto de equilibrio entre los extremos del descuido y la excesiva insistencia. Es decir, tampoco dejarlos abandonados, pero tampoco atosigarlos con correos electrónicos, ¿verdad? Darles mandando 3 correos al día, no, tampoco, ¿verdad? No es así el asunto, sino que término medio, en otras palabras, término medio. Una de las formas de poder empezar a fidelizar a los clientes es aportarles valor. Cuando uno le aporta valor, crea confianza, y la confianza a largo plazo trae lealtad, ¿sí? Entonces, cuando usted le aporta valor a su cliente, comienza a generar confianza. Al comenzar a generar confianza, ya los clientes ya van pensando más en uno. Y si eso lo llevamos al mediano a largo plazo, cuando eso sucede, al final pues el cliente se vuelve leal. Se vuelve leal al marca. ¿Ok? Vamos a ver. Una estrategia de fidelización efectiva es buscar cubrir las necesidades del cliente respondiendo a sus requerimientos en distintos aspectos de forma personalizada para conocer sus preferencias, comprender sus necesidades y responder a todavía mejor superar sus expectativas. Esa es la idea. ¿Qué es la fidelización de cliente? La fidelización es un conjunto de estrategias, técnicas y acciones que una empresa lleva a cabo con el fin de retener a clientes y hacer que estos opten por comprar sus productos o servicios en forma habitual. Esa es la idea. Fidelizar implica un esfuerzo considerable a nivel de marketing, ventas y servicio al cliente. Sobre todo porque esta tarea debe enfocar a transformar desde un punto de vista estratégico la lealtad de los clientes a un canal de promoción natural para determinado negocio o marca. En otras palabras, quiero decir acá, es que todo el esfuerzo de marketing, ventas y servicio al cliente es que podamos nosotros llevar un enfoque transformador a la lealtad del cliente. Es decir, que al final el cliente en forma natural pueda promocionarnos, recomendarnos. Esa es la idea al final, ¿ok? Aquí vamos a hablar de las 6 fases de la lealtad del cliente. Si bien es cierto que la fidelización de clientes se enfoca en las acciones que se llevan a cabo para retener clientes, es importante asimismo tratar de entender la fidelidad de los clientes desde el momento en que estos se enteran de la existencia del negocio. ¿Okay? Entonces son las 6 etapas de un, digámoslo así, un embudo de ventas. O un embudo de fidelización. O un funnel, como se le dice en inglés, ¿verdad? Un funnel. Ahora bien, ¿cómo es que funciona esto? Bueno, está la primera parte que es el conocimiento o awareness. Es decir, no saben que la marca existe, no tienen ni idea. Pero de repente la van viendo ahí en redes sociales, la van viendo ahí en Google, o alguien les contó, ¿sí? Entonces, ahí el cliente descubre su negocio. ¿Qué es lo que ofrece? ¿En qué consiste? Comienza a ver los productos, servicios, etc. Entonces es la primera fase de awareness. Awareness. Es decir, reconocimiento de la marca. Reconocimiento del producto. Una vez que el cliente sabe que usted existe, a veces solo sabe que existe, pero no tiene idea de qué es lo que hace. Sí, eso puede pasar. Ya oí la marca, pero no sé qué es. ¿Ok? Eso sucede. Entonces, ¿qué pasa? Empieza la búsqueda de información.
El cliente está buscando información en su sitio en línea, en su sitio website, en su website. Está buscando información, está buscando en las redes sociales, cómo está. Por eso es la importancia de mantener un buen sitio web, que sea de última generación, responsivo a móviles y a tablets. Cuando digo responsivo, que significa que se adapte, porque hay muchos sitios web que ya son viejitos que no se adaptan a las tablets ni a los celulares, entonces se ven bien feos ahí en los celulares. Y hoy en día la gente ya no usa tanto la computadora. O sea, sí se usa, pero más que todo para trabajo. ¿Sí? Hoy la gente que lo primero que hace es agarrar el celular. Y muchas veces, dependiendo del tipo de producto o servicio, pesa más el celular que una computadora. Dependiendo. Porque hay ocasiones que no. En ocasiones puede pesar más la computadora, dependiendo del tipo de servicio, producto y el mercado a quien va dirigido, ¿sí? Por ejemplo, si mi mercado son otras empresas, muy probablemente pese más la computadora. Es decir, ¿por qué razón? Porque el correo, la información y todo llega a la computadora de la persona de compras, por decir algo, o la persona de recursos humanos, o la persona de, qué sé yo, no sé. Y donde va a revisar eso, va a ser en la computadora, no va a ser en el móvil, ¿sí? Entonces, depende, pues, depende lo quién sea mi cliente, depende del producto que yo esté o servicio que yo esté ofreciendo, pues así va a ser como el cliente va a buscar la información. Entonces, también es importante pues tener actualizados los sitios web, porque se dan los casos que de repente en el sitio web no sé cuántos productos y servicios, cuando el cliente pregunta, viene y dice, fíjese que no, ese ya se descontinuó hace no sé cuánto, ¿verdad? Y uno dice, entonces, ¿para qué lo tienen en el sitio web? ¿Ok? Entonces tengan mucho cuidado con eso, que las páginas web estén actualizadas. Que los sitios web estén pues actualizados, que sea un sitio que sea totalmente responsivo, que lo pueda ver bien en mi computadora, en mi tablet, en mi iPhone, en mi Android. ¿Sí? Y yo lo pueda ver muy bien ahí. ¿Ok? Entonces, eso es la parte de la búsqueda. También tiene que ver las redes sociales. Mientras más redes sociales tenga, mucho que mejor. ¿Por qué razón? Bueno, les voy a explicar. Resulta, bueno, no sé si, sáquenme de una duda, chicos. No sé si ya les conté en qué consiste el SEO. ¿Sí o no? El Search Engine Optimization. Necesito que me respondan eso. No sé si ya lo vimos o no lo vimos. No me recuerdo. No se recuerda. Cuando, ¿cómo es que aparecen en Google, digámoslo así, las, ¿cómo podría decirles? ¿Cómo es que funciona en los buscadores? A eso me refiero. Creo que no lo hemos visto, si no me acuerdo, si no me equivoco. Creería que no. Bueno. Te voy a explicar de forma rapidita. ¿Por qué razón es importante tener el sitio web optimizado? ¿Y por qué razón es importante tener otras páginas adicionales, como por ejemplo las redes sociales? ¿Sí? Es súper, súper importante mantener todo eso bien actualizado. ¿Ok? ¿Y por qué es importante? Es importante por Google. Acordémonos que si no está en Google, no está en Facebook, no está en ningún lado. ¿Sí? La gente dice, esta empresa a saber qué rollos tiene, ¿verdad? Porque no está en Google, porque no está en Facebook. Y si está, bien horrible, ¿verdad? Y a uno le dice, ya empieza a desconfiar el prospecto, el cliente, ya desconfía. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de mantener sus redes sociales, ¿verdad? Entonces, les voy a explicar así rapidito cómo es que funciona eso. Del Search Engine Optimization, o en inglés las siglas SEO. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. El SEO SEO significa Search Engine Optimization.
compensation. Es decir, significa esto optimización en los motores de búsqueda. En este caso, Google. ¿Ok? Eso significa Search Engine Optimization. La optimización en los motores de búsqueda. Y está lo que es el SEO básico y el SEO avanzado. Te voy a explicar rapidito. Bueno, resulta que usted tiene su sitio web. Aquí está el sitio web. Quiero ver. Ahí está. Este es el sitio web. Y resulta que el sitio web está compuesto de un header un body y un footer. Es decir, encabezado, cuerpo y pie de página o pie de sitio. ¿Ok? Entonces, resulta que Google le fascina la información. ¿Sí? Google le encanta la información. Y mientras más información hay en un sitio web, a Google le encanta y lo recomienda. ¿Sí? Lo recomienda. El algoritmo de Google lo recomienda. Entonces, ¿a qué le vamos a recomendar? Bueno, que aparezca en los primeros lugares, ¿sí? De la búsqueda, la página de resultados. ¿Cuál es la página de resultados? Cuando vengo yo, voy a Google y busco algo y me aparecen los resultados. Esa es la página de resultados. Entonces, para que mi sitio aparezca en los primeros lugares, tiene que tener ciertas condiciones. Acordémonos que Google trabaja en base a palabras claves. ¿Sí? Palabras claves. Usted tiene que tener bien claro cuáles son esas palabras claves. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del polígrafo, aquí nuestro amigo, ¿cómo se llama? Mauricio. Pues tiene que tener palabras claves. ¿Cuál sería? Pues seguridad, polígrafo, test de seguridad o test de polígrafo, etcétera, ¿verdad? Son diferentes de cada sector, ¿verdad? Entonces, esas palabras claves tienen que estar en todo el sitio web. ¿Sí? En todo el sitio web. Tanto en el header, como en el body, como en el footer. También en las imágenes. ¿Sí? En las imágenes. Y videos. Ahora bien, hay un detalle. Google no puede leer videos. Sí puede leer imágenes, pero no puede leer videos. Pero entre imagen y texto, Google prefiere el texto, no tanto la imagen, ¿ok? Entonces, pero lo que sí podemos hacer es lo siguiente, que los nombres de los archivos, en este caso pues de video o de imagen, tengan palabras claves, ¿sí? Porque yo me he topado con sitios web que de repente, por decir algo, una zapatería, ¿verdad? Entonces digo yo, ah, qué bonito estos zapatos, voy a bajar la foto. Le doy clic derecho, guardar como, y resulta que la imagen se llama imagen 0001.jpg. Ok, y la descargo. Ahora bien, esa imagen no tiene palabra clave. Es decir, el nombre del archivo tiene que ser una palabra clave. ¿Sí? Si de repente yo tengo en el header un carrusel o de repente un slide, ¿verdad? Que van pasando las fotos una por una. Entonces de repente ahí cada foto de esas tiene que tener el nombre del archivo de esa foto tiene que ser una palabra clave. ¿Por qué? Para que Google lo pueda leer bien. Mientras mejor información tenga el sitio, mucho que mejor. Por esa razón también muchos sitios tienen el famoso blog. ¿Sí? El famoso blog. Es decir, en el blog hay artículos. Y como Google le encanta la información, entonces aprovechamos el blog para promocionar nuestra página dentro de la página de resultados de Google. ¡Ojo! Que ahí no se paga nada, ¿sí? No estamos hablando de marketing digital. Marketing digital sí se paga, es decir, podemos armar una campaña en Google Ads de alguna cosa, ¿verdad? Y se lanza la campaña y todo, pero estamos hablando ahorita de otra cosa. Estamos hablando de SEO y eso es posicionamiento orgánico. Es decir, nadie está pagando por eso. ¿Ok? Bueno, entonces, si ya tengo mis palabras claves en el header, en todo el texto, durante todo el texto de toda mi página, en las imágenes, en el body, en el blog, en el footer, todo eso,
Allí, cuando eso pasa, entonces ya Google comienza a leer mis páginas web y dice, ok, usted tiene información interesante, entonces la recomienda. Ok, la recomienda. Ahora bien, ese es, digámoslo así, el SEO básico. Es decir, es lo menos que se puede hacer. También existen unos plugins especiales que ayudan mucho a ordenar esa información y que Google lea mejor. ¿Sí? Hay plugins, cuando digo plugins, son pequeños programas especiales que hacen algo dentro de un sitio web. Por ejemplo, el formulario de contacto de un sitio web, por lo general, es un plugin. Es decir, un pequeño programa que hace algo específico. ¿Sí? Por ejemplo, otro plugin puede ser la ruedita esa que cuando uno está bien abajo del sitio web y presiona esa ruedita o la flechita para arriba, inmediatamente lo lanza hacia arriba. Esa flechita, o esa ruedita, es un plugin. Es decir, un programa especializado que hace algo específico. Okay. Entonces también para el SEO hay plugins especializados que hacen, ayudan a que Google lea y diga, ok, esto es lo que se va a presentar, me encanta y lo pongo. Ahora bien, está lo que se llama backlink o links de regreso, ¿verdad? En inglés. ¿Cuándo sucede eso? Y ahí es donde entran las redes sociales. Google maneja un concepto, que es el concepto de autoridad. Es decir, una página contiene más autoridad que otra. ¿Y eso cómo es que funciona? Dependiendo del tráfico de la página y dependiendo qué tanto backlinks hay. Voy a escribirlo aquí, backlinks. Es decir, links de regreso. Es decir, qué tanto está linkeada mi página. Entonces, si yo logro eso, si yo logro linkear mi página a varios lados, voy a generar más autoridad con Google. Por ejemplo, no es lo mismo decir amazon.com que de repente decir tiendalupita.com. ¿Sí? ¿Quién tendrá más autoridad? Obviamente Amazon. ¿Por qué? Por la cantidad de tráfico, pero no solamente es tráfico, sino que tráfico de calidad. Porque existen bots, es decir, robots, programas especiales, que pueden generar tráfico. No sé si ustedes recuerdan cuando estábamos en media cuarentena, que de repente el presidente empezó a hablar de un sitio web que ellos habían hecho y el sitio web colapsó en unos segundos. ¿Sí? Pero resulta que ese fue un ataque informático, porque entraron como 10 millones de personas de una sola vez. Y El Salvador no tiene 10 millones de personas. ¿Ok? Y aparte de eso, ¿qué otros países les podrían estar interesados en lo que sucede en El Salvador? O sea, no somos Estados Unidos, ni Canadá, ni ninguna nación de esa. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Fue un ataque informático. Y generaron esas visitas, entre comillas, a través de bots. Es decir, muy probablemente esas 10 millones de personas eran ficticias, no eran ciertas. Entonces, hay técnicas como para hacer algo así, pero Google lo sabe. Y Google reconoce cuando es un bot y cuando no lo es. Entonces, por esa razón, Amazon.com tienes una página de autoridad. ¿Por qué razón? Porque tiene links de entrada y de salida, o el backlinks, porque tiene tráfico de calidad, es decir, que realmente la gente cuando entra, o entra a ver, ¿verdad? O entra a comprar y todo eso, ¿verdad? Entonces, todo eso influye bastante. Ahora bien, ¿cómo es que funciona esto del SEO avanzado? Le estoy explicando todo este panorama para que ustedes sepan qué tan importante es el sitio web y qué tan importante es tener actualizado las redes sociales. Entonces, vengo yo, aquí está mi sitio. Yo a mi sitio, yo lo tengo que linkear. Eso se llama backlinks. Tengo que linkear a otros sitios. ¿Para qué? Para que genere autoridad, ¿sí? Para que Google diga, esta página tiene autoridad. Y cuando eso sucede,
Google comienza a subirlo de lugar, ¿vale? Y empieza a aparecer su página en los primeros lugares. ¿Sí? Ahora bien, ¿hacia dónde va a lanzar mi sitio web los links? Pues obviamente a las redes sociales, ¿verdad? A todas las redes sociales habidas y para ver. A LinkedIn o LinkedIn, a Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, hasta Spotify, qué sé yo, ¿verdad? Todas esas plataformas que ustedes, ¿cómo se llama el que está de moda? La red social que está de moda, ¿cómo que se llama? TikTok. El TikTok, ¿cómo se llama este otro? El Kawaii, bueno, hay un montón, ¿verdad? Un montonazo de redes sociales, Snapchat, etc. Mayor cantidad de redes sociales, mayor cantidad de backlinks, ¿sí? ¿Qué se llama backlinks? Porque mi red social, ¿qué cree usted que voy a promocionar? Voy a promocionar mi sitio web. Entonces viene de regreso, ¿sí? Por eso se llama backlinks, ¿ok? Entonces, ahí no termina el asunto. Resulta que Google sabe que estas páginas de aquí me pertenecen a mí, ¿sí? Me pertenecen a mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que hacen los influencers. ¿Saben ustedes qué es lo que hacen los influencers? Los influencers hacen las famosas colaboraciones, ¿sí? Colaboraciones. ¿Pero para qué lo hacen? Para generar tráfico, ¿sí? Es decir, de mi sitio web y mis redes sociales, yo voy a linkear esa colaboración, ¿sí? Yo voy a linkear esa colaboración al sitio de la otra persona. Y ese sitio de la otra persona, Google sabe que no me pertenece, es de otra persona. ¿Y entonces qué va a suceder ahí? Pues en ese sitio, yo también voy a linkear de regreso a mi sitio web. Y voy a linkear de regreso a mis redes sociales. ¿Sí? Entonces, todo este relajo se le conoce como SEO. Y este es el SEO avanzado. ¿Sí? La parte de acá. Entonces, por esas razones existen las colaboraciones. Y dicen, con colaboración de tal cosa. ¿Pero por qué lo hacen? No están ganando dinero porque posiblemente no le paguen, pero están generando tráfico. ¿Sí? Están generando tráfico, oportunidades de venta. ¿Ok? Entonces, así es que funciona el SEO en Google. No sé si quedó claro, sí o no. ¿Quedó o no quedó claro? Para poder explicar bien, si no quedó algo claro. Ahora a ver, chicos, hablen ahora o callen para siempre. Hola, hola. Bueno, okay, una pregunta. A ver. Más o menos, dice. Más o menos, dice Santos. ¿Qué cosa no entendió? ¿Qué cosa no quedó claro? Vamos a ver. Cuéntenos. ¿Qué parte se perdió? Chicos, bueno, recapitulando, Google maneja todo en base a palabras claves. Entonces yo voy a colocar mis palabras claves en todo mi sitio web, en el header, en imágenes, en videos, en el body, en el blog, en el footer, ¿verdad? Todo mi sitio web va cargado de palabras claves, ¿ok? Y adicionalmente a eso, va cargado de links que van hacia afuera de mi sitio web. En este caso, las redes sociales. O links que me mencionan en algún lado, ¿verdad? De algún lado, de algún lugar, ¿verdad? Que no es mío, es de otra persona. Entonces, y una vez sucede esta ida y vuelta de links, que se le conoce como backlinks, es donde entra lo que es el SEO avanzado.
Y eso genera lo que Google le llama autoridad, página de autoridad. ¿Qué tanta autoridad tiene mi página? ¿Sí? ¿Qué tanta autoridad tiene mi página? Por esa razón, tenemos que tener la página web bien actualizada y bien optimizada. Y las redes sociales de la misma manera. Mientras más redes sociales, mejor, ¿verdad? Ok, Santos, no hay problema. Excelente. Bueno, ya una vez teniendo esto, y ya nuestras redes sociales pues bien optimizadas, todas las redes sociales que podamos estar. ¿Sabe por qué también funciona que tengamos mayor cantidad de redes sociales? Porque resulta que quizás mi página web no tiene tanta autoridad, pero resulta que Facebook sí la tiene, ¿sí? Por esa razón, cuando usted busca alguna cosa, a veces lo primero que le aparece es Facebook, ¿sí? Lo primerito que le aparece es Facebook, relacionado a eso que está buscando, es decir, quizás alguna empresa o algo, o algún negocio. Ahí le va a aparecer, lo primero que aparece es Facebook. ¿Por qué? Porque Facebook tiene autoridad, aunque son competencia, ¿sí? Google y Facebook son competencia, no se quieren, pero Google reconoce que Facebook es una página de mucha autoridad. Entonces, y por esa razón es importante mis redes sociales. ¿Por qué? Porque de repente a mí me va a costar mucho que mi sitio web como tal aparezca en los primeros lugares, pero no me va a costar tanto que mis redes sociales de mi autoría aparezcan en los primeros lugares. Eso no me va a costar tanto. ¿Por qué? Porque por el respaldo que tiene la autoridad de la página de Facebook, por esa razón. Porque Facebook tiene autoridad delante de Google. Es decir, es una página que genera tráfico. Y tráfico de calidad. Y un montonazo de tráfico, ¿verdad? Entonces, por esa razón, es importante las redes sociales. Mientras más redes sociales, mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aparezco por todos lados dentro de Google. Si aparezco por todos lados dentro de Google, Google me va a recomendar, va a decir, ok, esta página está interesante, pero tengo que mantener actualizado todo, ¿ok? Tengo que mantener actualizado, si no, pues, no sirve de mucho al final. Así que una vez dada la breve explicación, para que entendamos por qué razón es importante actualizar los sitios web y las redes sociales, ¿sí? Ya lo explicamos bastante en profundidad. Bueno, vamos a ver, nos quedamos en la búsqueda, ¿verdad? Número 3. Compra. El cliente adquiere un producto o servicio de la empresa. Ahí todavía no es un cliente leal para nada. Ahí nos está probando, ¿verdad? Sí, está probando. Si funciona o no funciona. Si se queda contento o no queda contento. Sí. Ahí en la parte de la compra, cuando adquiere el producto, ahí nos está probando. Sí. Así como cuando una pareja prueba a otra, vamos a ver si me es fiel. Ah, pues lo mismo. Lo mismo pasa. Está probando el cliente. Ok. Viene y está la otra parte, el siguiente paso, que es el uso. El uso del producto. El cliente utiliza el producto o servicio que compró en tu negocio. Ok, lo compra y lo usa. Y de ahí va a depender si sigue o no sigue la relación con la empresa. Si sigue o no sigue la relación con el producto. ¿Sí? De ahí va a depender. De cuáles son los resultados que tiene. Por eso es tan importante la llamada postventa. Y precisamente por eso. ¿Ok? De ahí viene la repetición. Ahí ya podríamos decir que el cliente comienza a tener cierto grado de fidelidad. ¿Por qué? Porque repite la compra. Significa que le gustó. Le gustó el producto, le gustó el servicio. Y por eso que le gustó, comienza a repetir la compra. Y ya por último viene la recomendación. Y esto nada más sí o solo sí sucede cuando el cliente está encantado de los resultados. ¿Sí? Encantado de lo que compró. Ahí empieza la recomendación. Entonces, nuestra tarea es que ese cliente quede encantado. Que le diga que es increíble, fantástico, me encanta, soy su fan, etcétera. Cuando llega ese momento, entonces empieza la recomendación. Es decir, de repente comienzan ellos mismos a vender. Es decir, mira, anda a tu lugar, no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Me tendió fulanito de tal, mira qué amable es, y etcétera, ¿verdad? Y entonces llega el otro preguntando por el fulanito de tal, ¿verdad? Mire, fulanito, mire, aquí usted tendió a don Miguel, ¿verdad? Entonces, y comienza, ¿verdad? Etcétera. Vamos a ver, si tenemos en cuenta este proceso de 6 etapas, podemos decir
que cada vez que el cliente se mueve en una frase a otra, su nivel de lealtad aumenta. Es correcto. Porque empezamos con el awareness, es decir, el conocimiento de la marca, ahí no hay nada de lealtad. Cuando busca información, dice, ok, podría ser, lo considera, ¿verdad? De ahí viene la compra. Si compra es porque se convenció de que necesita o quiere el producto. Lo compra. De ahí viene el uso del producto o servicio. Si le gustó, lo va a repetir. Si le encantó, lo va a recomendar. ¿Ok? Así de sencillo. Es decir, un cliente que repite una compra en tu sitio web, será fase 5, tiene un compromiso mucho más fuerte con tu tienda o tu marca que uno que acaba de realizar la primera transacción, es decir, la fase 3. Fidelización, satisfacción y exclusividad. La fidelización de los clientes implica que hay clientes satisfechos y comprometidos con tu marca. Pero esto no siempre se traduce en fidelidad inmediata. ¿Ok? Ojo con eso. En otras palabras, no todos los clientes satisfechos son leales. Eso es correcto. De hecho, es perfectamente posible que un cliente que quede completamente satisfecho con la compra que hizo con tu empresa y sin embargo no vuelva a comprar nada más. Podría pasar. Incluso aunque estés explorando algunas de estas ideas de negocios online populares. De la misma forma, tener un cliente leal no significa que éste haya adaptado un compromiso de exclusividad con tu marca o producto. Puede ser que compre ciertos productos en tu comercio electrónico, pero también haga uso de webs de tu competencia. Comprender esta diferencia es fundamental para aprender acerca de cómo fidelizar a los clientes, ya que algunas tiendas online cometen el error de equiparar la fidelización con la satisfacción o el compromiso de determinados clientes en su empresa. Es decir, que creen que porque el cliente está contento y compró y todo, son fieles y no es cierto. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Qué se busca con la fidelización de los clientes? No hay problema, Oscar, bienvenido. Lo bueno es que está por acá. El objetivo de cualquier sistema de fidelización de clientes es bastante simple: establecer una relación a largo plazo con el cliente. Así de sencillo. Esto implica que el objetivo de la fidelización radica en lograr retención de los clientes. Esta retención está encaminada a consolidar dos variables de comportamiento fundamentales entre los clientes. Número uno, reiteración, y la otra es promoción. Reiteración, hacer que los clientes continúen comprando de manera habitual los servicios o productos de la empresa. Y promoción, hacer que los clientes estén tan satisfechos con el servicio que presta que se le convierta así en sus propios comerciales. Es decir, comienzan a hablar de nosotros, recomendando tu tienda a tus amigos y familiares. ¿Por qué son tan importantes la reiteración y la promoción? Fundamentalmente porque le permiten competir en un mercado de manera más eficaz. Además de esto, te sirve para que tu negocio crezca a lo largo del tiempo de manera más estable. La importancia de la fidelización de los clientes o de clientes. Desde el punto de vista estratégico, todas las empresas necesitan hacer dos cosas para captar y retener clientes. De hecho, cualquier iniciativa y estrategia de marketing debe incluir ambos tipos de objetivos. Pero, ¿cuál de los dos es más costoso para el negocio? Bueno, indiscutiblemente, el más costoso es captar clientes. Como estábamos hablando el día de ayer, si no me equivoco, está lo que se le llama el CAC, el costo de adquisición de clientes. Porque hay un costo de adquisición de clientes. ¿Cuánto me cuesta a mí generar un cliente nuevo? ¿Sí? ¿Cuánto me cuesta a mí generar un cliente nuevo? ¿Ok? ¿Y eso cómo lo puedo yo medir? Bueno, agarro todos los costos de la empresa y lo divido entre la cantidad de clientes nuevos. Y ahí voy a obtener el CAC, el costo de adquisición de clientes. ¿Cuánto me cuesta a mí obtener un cliente nuevo? ¿Sí? Por lo general es más caro. Cuesta 25 veces más un cliente nuevo que un cliente que ya está. ¿Ok?
Las ventajas del factor reiteración. Si comparamos los costos de adquisición de un nuevo cliente con el de otro que reitera con cierta frecuencia sus compras, las cifras te van a sorprender notablemente. Es mucho más barato conseguir que un cliente repita sus pedidos que buscar a uno nuevo que haga una sola compra. Aquí tienes algunos datos estadísticos que dejan claro lo importante que es el factor reiteración en la fidelización de los clientes. Son datos estadísticos bien interesantes. Dice, el aumento del 5% de la reiteración de los clientes supone un aumento de las ganancias que oscilan entre el 25% y el 95% de las ganancias. Ojo con esto. Es decir, solamente un pequeño aumento de la reiteración va a impactar en manera significativa las utilidades. Los clientes regulares de una compañía gastan el 67% que los clientes nuevos. Es decir, que tienden a gastar más. Y eso es algo bueno. Los clientes habituales generan 40% de las ganancias de una empresa. Es decir, es un buen factor, un buen porcentaje. Y el costo de adquisición de un cliente oscila entre 5 y 25 veces más que un costo de reiterar un cliente. Ahora bien, el peso de las recomendaciones y la promoción orgánica como técnicas de fidelización de los clientes. Estamos viendo la reiteración, ahora estamos viendo la promoción. El marketing de fidelización de clientes tiene mucho que ver con la promoción y las recomendaciones de tus clientes hacen a la tienda. De hecho, contar con este tipo de promoción orgánica representa un factor fundamental para disfrutar de un negocio exitoso que algunos emprendedores incluso han llegado a profesionalizar a través de marketing de afiliados. Las estadísticas respecto a este tema nos indican que después de la primera compra, un usuario realizará 3 recomendaciones, pero dicho número asciende a 7 recomendaciones tras 10 pedidos. Es decir, mientras más habitual sea el cliente, más nos va a recomendar, en otras palabras. La probabilidad de que alguien haga una recomendación después de recibir una recomendación de alguien que confía es 4 veces mayor. Y su estrategia de referidos, es decir, Dropbox, ocupó una estrategia de referidos que hizo pasar de 100.000 usuarios a 4 millones en 15 meses. El 35% de ellos llegaron a través de recomendaciones, algo bien interesante, la verdad. Es decir, que ahí se ahorró un montón de plata. En Estados Unidos, el 82% de los compradores buscan recomendaciones de amigos y familiares antes de hacer un pedido. Es decir, pesa tanto la recomendación que la gente espera. ¿Qué me recomendás? ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde puedo comprar? Y ahí la gente habla, ¿verdad? Considerando todo lo anterior, el impacto que puede tener una estrategia de marketing de fidelización bien elaborada es muy positivo y cualquier empresa debe priorizar la selección e implementación de las estrategias de fidelización. ¿Alguna pregunta, chicos? Pregunten. Ok. Bueno, vamos a trabajar un pequeño casito. Ok. Todo bien, dicen por acá. Ok. Bueno, vamos a resolver un caso. Vamos a trabajar en parejas. Y este creo que lo vamos a tener resuelto para la próxima semana. ¿Qué sería? Usted es gerente de una sucursal de una farmacia y llega un cliente muy enojado y lo busca a usted, ya que es el jefe de la sucursal. Y el cliente muy molesto le dice que hace 2 días llegó a comprar y al parecer lo atendió el personal nuevo que acaba de ser contratado. Este al parecer le recetó una medicina equivocada. El cliente deseaba ibuprofeno para desinflamar un poco la garganta, pero el
asesor le vendió la idea de otra medicina que al parecer era más cara y se supone que era más efectiva. Pero lo que le vendió fue para otro padecimiento. La medicina tenía un elemento que le daba alergia y que no solo le hizo gastar más de la cuenta en otra medicina, sino que al parecer le salió salpullido por todo el cuerpo y comezón. Y llega reclamando que la farmacia debe responder por el error de la persona que le atendió. ¿Qué le diría usted? ¿Qué haría para compensar su descontento? ¿Qué valor agregado le daría? ¿Y cómo haría para fidelizar al cliente ante esta situación? ¿Ok? Se afligió, Marcela. No sé, está yuca, de verdad. Está yuca. Vaya, vamos a trabajar en equipos unos minutos y yo creo que no vamos a terminar ahora, pero terminamos el día, ¿qué día? Lunes, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Cuántos somos acá? Ok, está bien. Vaya, démosle entonces. Cinco minutitos para hablar sobre este caso. Repetí las tres preguntas. Sí, las tres preguntas son. Cuatro preguntas son. ¿Qué le diría usted? ¿Qué haría para compensar su descontento? ¿Qué valor agregado le daría? ¿Y cómo haría usted para fidelizar al cliente hasta esta situación? Esas son las preguntas. Ok, cierto. ¿Algún problema, Ida? ¿Todo bien?
Bueno, chicos, vamos a llegar hasta acá. Ya nos va a cortar Zoom. Continuamos el día lunes con la resolución del caso. Así que Dios me los bendiga. Feliz noche a todos. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Okay. Gracias.